Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Tercera jornada de campaña electoral, los partidos políticos siguen inmersos en sus actos. Vamos a ver antes que nada cómo transcurría el fin de semana en este sentido. Si Rajoy ayer se quejó del cuajo de Zapatero por responsabilidad del paro a los anteriores gobiernos del Partido Popular, hoy siguió con lo del mismo asunto, pero al revés, para asegurar que los socialistas no lo tienen para reconocer ante la gente que lo han hecho mal. Mientras tanto, Rodríguez Zapatero contestaba diciendo que ya le hubiese gustado a él ver el cuajo del líder del Partido Popular para ayudar a salir de la crisis. Lo hizo en un mitin junto al expresidente del gobierno, Felipe González. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata al PP a la reelección ha dicho que el próximo día 22 de mayo España va a cambiar de rumbo. Los españoles, dicen, van a decir a los socialistas que basta ya y lo van a decir de una manera arrolladora. Mientras tanto, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, llamaba a la movilización diciendo que si los nuestros van, ganamos el día 22 de mayo. Ha resaltado. En Andalucía, el líder del Partido Popular, Javier Arenas, estuvo el viernes en la localidad gaditana de San Fernando, arropando al candidato popular a la alcaldía de esta ciudad, José Loaiza, y ayer domingo se dirigió a Almería, arropando al candidato Luis Rogelio Comendador. En este acto, el presidente de los populares andaluces exigió responsabilidades al presidente de la Junta de Andalucía. Y el número de empresas y particulares que se declararon en concurso de acreedores en la antigua suspensión de pagos tocó un nuevo récord en el primer trimestre del año, al situarse en 1.803, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Según la estadística del procedimiento concursal publicado hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística, ese ascenso se debió a que la cifra de empresas y autónomos insolventes se incrementó en el 8,3%, casi un tercio de las empresas y empresarios en concurso. Casi 500 entre enero y marzo operaban en el sector de la construcción y la promoción de vivienda, mientras que el 19,6% equivalente a la industria y al sector energético y el 15,7% al comercio. Y la Feria de Abril de Sevilla acabó ayer tras 6 días que han resultado espléndidos gracias al buen tiempo del que hemos gozado. Propició una afluencia masiva de público en sus 1.048 casetas, donde se ha consumido menos de lo habitual por la crisis, según han comunicado a los medios de comunicación la delegada de Fiestas Mayores, Rosa Mar Prieto. Los fuegos artificiales de esta medianoche pusieron el colofón a la feria, que cumple su 164 edición. Son algunos asuntos que les vamos a contar de inmediato, antes, como siempre, titulares. La muerte de 2 mujeres, una en Almería y otra en Madrid, a manos presuntamente de sus parejas o exparejas, se elevan a 22 el número de mujeres muertas a causa de violencia machista. Los profesores de Andalucía advierten de las consecuencias que traerá para la educación pública si el gobierno central recurre a las oposiciones convocadas por la Junta para cubrir 4.000 plazas. Hoy el IVA cumple sus bodas de plata. 25 años hace ya desde que se implantó el impuesto sobre el valor añadido. En la tercera jornada de campaña electoral, el debate lo centraba el cuajo. Si Rajoy ayer se quejó de eso mismo, del cuajo de Zapatero, por responsabilidad zarlo del paro a los anteriores gobiernos del PP, hoy siguió con lo del cuajo, pero al revés, para asegurar que los socialistas no lo tienen para reconocer ante la gente que lo han hecho mal. Primer domingo de campaña electoral, y así pues, a los líderes de los principales partidos les ha tocado saltar al escenario. Rajoy se ha quedado en Madrid para apoyar a Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, mientras que por parte de los socialistas, Rodríguez Zapatero ha estado en Gijón y en Madrid han echado mano de Felipe González. Y el cuajo, o el no cuajo, ha marcado la jornada electoral, porque Rajoy ha acusado a los socialistas de no tener eso, cuajo, para reconocer ante los ciudadanos lo que han hecho mal. Pero Zapatero le ha contestado y ha dicho que le hubiera gustado ver el cuajo del presidente del Partido Popular para ayudar a salir de la crisis.
y en medio de este rifirrafe del cuajo ha aparecido Felipe González y ha acusado a Aznar, Mayor Oreja y Rajoy de haber permitido el rearme de ETA durante la tregua de la banda terrorista en la etapa del gobierno popular, algo que en su opinión actualmente no está pasando. Y mientras, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, lucha por hacerse un hueco y critica al PSOE por azuzar el espantajo de la derecha, cuando, según él, con el PSOE, la derecha ya está aquí. Y seguimos con la campaña electoral de cara a los próximos comicios del 22 de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección ha dicho que el próximo día 22 España va a cambiar de rumbo. Los españoles van a decir a los socialistas que basta ya y lo van a hacer de una forma arrolladora. En un mitin, la presidenta ha dicho que el resultado de estas elecciones tiene que ser tan claro que no deje duda de que el gobierno de Zapatero ha sido el peor de la democracia. El próximo día 22... España va a cambiar de rumbo. El próximo 22 de mayo, los españoles van a decir a los socialistas que basta ya. Y es que el resultado de estas elecciones tiene que ser tan apabullante que no deje la menor duda de que los españoles estamos hartos del peor gobierno de la democracia. Y mientras, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, llamaba a la movilización. Según sus palabras, si los nuestros van, ganamos el día 22 de mayo. Ante unas 3.000 personas que se congregaban en el Parque de la Luche bajo el sol, Gómez y Elizabeth Key han estado apoyados por los históricos Javier Solana y Felipe González. ¡Ojo! Cuando se pregunta a la gente quién cree usted que va a ganar. Porque hay una mayoría de madrileños que cree que van a ganar ellos con mayoría absoluta. Y sabéis lo que eso significa, que muchos de los nuestros se pueden desanimar porque crean que da igual que vayan o no a votar. Hablad con los nuestros. Si los nuestros van, ganamos. El día 22 de mayo hay que movilizar Madrid. El día 22 de mayo, todos los hombres y mujeres de izquierdas a votar. Y en Andalucía, el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, exigió al presidente de la Junta, Manuel Chávez, al expresidente de la Junta, Manuel Chávez, que explique quiénes son los responsables de que las denuncias en materia urbanística se hayan triplicado en la región de Andalucía en el último año, por lo que reclamó además una regeneración del urbanismo en nuestra comunidad. Arenas estuvo el viernes en San Fernando, Cádiz, arropando al candidato popular a la alcaldía de esta localidad, José Loaiza. En este acto, el presidente de los populares aseguró que en la presente campaña de las elecciones municipales hay que hablar poco de un PSOE ya derrotado y centrarse en la derrota del paro y de la crisis económica. El domingo Arenas estuvo en Almería en un acto de apoyo a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, candidato a la alcaldía de la capital, y se refirió de este modo a la memoria anual de actuaciones en materia de medio ambiente, urbanismo y patrimonio histórico. En ambas ciudades Arenas se enfatizó en la lacra del paro. Ha considerado que esta campaña tiene que estar dedicada a la esperanza del empleo y a que la primera gran reforma económica se tiene que llevar a cabo es decir la verdad, lo que supondrá el comienzo de la recuperación de la confianza. Hay gente que creemos que cuando ganamos las elecciones tenemos más obligaciones que nunca, porque te han dado la confianza. Otros creen que por ganar las elecciones pueden hacer lo que les da la gana. No somos todos iguales. Y las políticas que se hacen tampoco son iguales. ¡Qué casualidad! Señor Zapatero, 5 millones de parados, gobierno del Partido Popular, 5 millones de empleo. Eso es así, no es discutible. Con los gobiernos del PP, empleo. Con los gobiernos del Partido Socialista, paro. Y esa es la garantía de las pensiones. Pasa como con los impuestos. Subimos los impuestos. Mire usted, si suben los impuestos, menos empleo, menos garantía para las pensiones. Y se recauda menos. Si usted baja los impuestos, más confianza. Para las pymes y autónomos, fundamentales en la economía, se recauda más, garantizaba las pensiones. El debate de las pensiones es exactamente el mismo debate del empleo.
Izquierda Unida continúa también inmerso en su campaña. El coordinador regional de la coalición Diego Valderas desde Huelva calificaba de sangrante el caso de Astilleros, del que ha dicho es la expresión más nítida de un gobierno en referencia a la Junta de Andalucía, un gobierno que ha calificado de mentiroso y de incumplidor. En un acto en el que ha arropado al candidato de la coalición de izquierdas en Huelva, Valderas ha precisado que aunque la iniciativa no se verá hasta después de las elecciones, se ha presentado en coherencia con la defensa de tanto el sector naval en Huelva como de sus trabajadores. El candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Huelva ha podido comprobar con los trabajadores de Astilleros que no se están cumpliendo los pagos, ni las recolocaciones, ni el planteamiento de formación. Todos en este momento se sienten engañados por la Junta de Andalucía, porque nada de lo que se les prometió, a pesar de haber firmado la hoja de ruta, a pesar de que sabían las consecuencias que suponía firmar la hoja de ruta, se está cumpliendo en este momento. Por todo ello, con esta iniciativa, IU pretende dar garantía a los trabajadores despedidos y recolocables en defensa del empleo y frenar así una situación de desmantelamiento y desguace que parece irremediable. Y durante el pasado fin de semana, Izquierda Unida ha comenzado también el reparto de su programa electoral por las calles de la capital, trasladando a los onubenses un programa donde los planes de desarrollo sostenible y la recuperación medioambiental han sido alguna de sus prioridades. El número de empresas y particulares que se declararon en concurso de acreedores antigua suspensión de pagos tocó un nuevo récord en el primer trimestre del año al situarse en 1.803, un 5,9% más que del mismo periodo de 2010. Casi un tercio de las empresas y empresarios en concurso, casi 500, operaban entre enero y marzo en el sector de la construcción. Aumenta el número de insolvencias. Entre enero y marzo, 1.803 empresas y particulares se declararon en concurso de acreedores. Es un 6% más que en el primer trimestre de 2011. Sube la cifra a pesar de que durante 2010 se redujo. Lo que hizo crecer el número son las empresas. En total, 1.552 se acogieron a la antigua suspensión de pagos. Las insolvencias de personas bajaron hasta las 251. Casi un tercio de los concursos de acreedores en sociedades fueron en los sectores inmobiliario y construcción, un 20% en empresas de industria y energía y un 15% en comercio, y la mayor parte de todos ellos en pequeñas empresas. Por zonas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son responsables de más de la mitad de las insolvencias. Y hablamos de educación. Los profesores de Andalucía advierten de las consecuencias que podría traer a la educación pública si el gobierno central recurre a las oposiciones convocadas por la Junta para cubrir casi 4.000 plazas de profesores a las que concurren 36.000 aspirantes. Si se recurren las oposiciones, los sindicatos afirman que el próximo curso se perderán en Andalucía casi 2.000 plazas de profesorado. Los sindicatos del profesorado en Andalucía han advertido hoy de los graves perjuicios que se causará a la educación pública si el gobierno central recurre a las oposiciones convocadas por la Junta para cubrir 3.796 plazas de profesores, a las que se presentan 36.000 personas. En rueda de prensa conjunta, los representantes de los cinco sindicatos han expresado su confianza en que finalmente impere la cordura y que el Ministerio de Economía y Hacienda no recurra a las oposiciones por superar la tasa de reposición de funcionarios. Desde los sindicatos además han apuntado al grave detrimento que supondría para el sistema educativo andaluz. Nosotros entendemos que esto es a todas luces insuficiente. Andalucía ha crecido en los últimos dos años, ha pasado de tener 1.500.000 estudiantes en niveles no universitarios a 1.800.000. Esto significa que tiene que crecer el sistema público y la tasa de reposición lo que viene a poner es un impedimento para que se avance en una educación de calidad. Si se recurren a esas oposiciones, los sindicatos afirman que el próximo curso escolar se perderán en Andalucía casi 2.000 plazas de profesores, lo que afectará la calidad del sistema educativo, empeorará las condiciones laborales de los docentes y obligará a aumentar los conciertos en colegios privados. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo en este momento de prescindir casi de un 10% de la plantilla de Andalucía en el cuerpo de maestros, que supone estas 3.700 plazas. Si atendemos a la cuestión numérica, no podemos permitirnos perder esas plazas, porque estas plazas que en caso de que prospere, que se interponga primero recursos, objetivos que queremos, que nos planteamos
desde esta plataforma trabajar para que no se llegue a interponer ese recurso, pero en el caso de que ese recurso prosperara, perderíamos una plantilla muy importante que es cercana al 10%. Por ello han mostrado su esperanza en que se produzca una amplia respuesta a la convocatoria de movilizaciones que han convocado para el próximo miércoles a las 6 de la tarde ante las 8 subdelegaciones andaluzas del gobierno, en la que esperan la presencia especialmente de los interinos, opositores y docentes en paro. Y hoy el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, cumple sus bodas de plata. 25 años hace ya desde que se impuso el gravamen. Para conmemorarlo, se ha celebrado un acto en la Casa de los Pinelo, en Sevilla. En este encuentro se ha destacado el recorrido de los principales hitos que ha atravesado el IVA en España desde el momento de su implantación. Ha tenido lugar en la Casa de los Pinelo de la capital hispalense la inauguración del encuentro del 25 aniversario que cumple el impuesto sobre el valor añadido, organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. La presentación ha estado a cargo de la secretaria general de Hacienda en España, María Dolores Beato, que ha agradecido la oportunidad que le han brindado de inaugurar lo que ha definido como un seminario dirigido a la reflexión sobre el pasado, presente y futuro del impuesto sobre el valor añadido, tanto desde una perspectiva interna como comunitaria, ahora dicho en el momento en el que se cumplen 25 años de su entrada en vigor en España. Beato ha querido hacer un recorrido por los principales hitos que ha atravesado el IVA en España desde el momento de su implantación, parándose en determinados momentos como la situación de agobio nacional que se desencadenaba en el último trimestre de 1985. Si se acude a la prensa y a las revistas de la época, se puede leer la cantidad de opiniones que se decantaban por solicitar al gobierno de entonces el aplazamiento de su entrada en vigor, basándose en la falta de preparación de las empresas, el breve plazo de tiempo que iba a transcurrir desde la aprobación del reglamento del IVA hasta la entrada en vigor del impuesto, la incapacidad de la administración tributaria para gestionar el sistema de devoluciones derivado de la mecánica de aplicación del impuesto, etcétera. Sin embargo, hacia mediados de 1986, es decir, solamente 6 meses después de la implantación del IVA, la situación empieza a cambiar y se reconoce en los medios que el IVA se ha implantado sin trauma. Incluso en agosto de 1986 ya aparecen encuestas en que el 64,5% de los empresarios considera que el IVA ha sido beneficioso para sus intereses empresariales. Todo un abanico de trascendentes situaciones y determinantes decisiones que han permitido implantar el impuesto sobre el valor añadido en nuestro país, marcando el modelo de la actual administración tributaria. La muerte de dos mujeres, una en Almería y otra en Madrid, a manos presuntamente de sus parejas o exparejas, elevaría a 22 el número de mujeres muertas a causa de la violencia de género en lo que llevamos de año. Antes de estos dos fallecimientos, el último caso había tenido lugar el pasado viernes, cuando una mujer de 71 años fue asesinada en la localidad gerundense de Bescanó por los disparos efectuados presuntamente por su excompañero sentimental de 76 años, sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Domingo trágico en lo que se refiere a la violencia machista, y es que, tras dos nuevos casos registrados hoy, ya son 22 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas en lo que va de año. Estos restos de sangre, visibles en plena calle almeriense, son de una mujer de 30 años, que ha recibido 20 puñaladas presuntamente de su pareja, un hombre de 45 años, con quien la víctima tenía dos hijos y estaba en trámites de separación y que ya ha sido detenido. Y este es el cadáver de una mujer, una ecuatoriana nacionalizada española de 40 años, que ha muerto degollada en el interior de este edificio del distrito madrileño de Puente de Vallecas. El presunto agresor, de 39 años, ha sido localizado en el interior de la misma vivienda y se encuentra en estado muy grave con un corte en el cuello. Según fuentes policiales, sobre él no pesaba orden alguna de alejamiento de la víctima ni de ninguna otra mujer y no consta la existencia de denuncias por malos tratos.
Y detenidas 26 personas de una red dedicada al contrabando de tabaco y al robo de estancos en Andalucía Occidental en la denominada Operación Tutum. Tras los correspondientes registros y detenciones en Cádiz, Huelva y Sevilla, se han esclarecido 18 robos a estancos y establecimientos de hostelería, recuperándose parte de los efectos sustraídos de los 26 detenidos. 8 han sido enviados ya a prisión por orden judicial. La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la desarticulación de una organización que desvalijaba estancos y establecimientos de hostelería para luego comercializar el tabaco. La operación se ha saldado con 26 detenciones, 5 turismos intervenidos, una furgoneta, 40.000 euros en efectivo, herramientas sofisticadas, extractores de bombines de cerradura, 2 inhibidores de frecuencia, 7.000 cajetillas de tabaco de contrabando y numerosa documentación. Una de ellas que estaba integrado por 8 miembros, hombres y mujeres, que se dedicaban a labores de obtención de información de los estancos que posteriormente robarían. Se dedicaban a pasarse por los estancos, siempre de manera que no despertaran sospechas. Para eso utilizaban también a las mujeres, para causar menos alarma dentro de los propietarios de los estancos. Tenían información y además les proporcionaban la cobertura necesaria para guardar las herramientas y el género robado. Y luego habría otro grupo integrado solamente por hombres, que serían los que cometerían físicamente los atracos. La banda operaba entre las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Han ingresado en prisión los 8 ciudadanos rumanos que se encargaban de los atracos. El resto de la organización, de nacionalidad española, y 2 rumanos se dedicaban a recabar información a la receptación y el contrabando de tabaco. Además de los robos, el tabaco también procedía de contrabando de Gibraltar y de Las Palmas de Gran Canaria. Otra parte de la organización, que tenía su sede también en Sevilla, y que receptaría el tabaco y demás mercancías robadas para ponerla luego en circulación dentro de los establecimientos que se dedicaban a la comercialización de tabaco de procedencia ilegal. Este tabaco de procedencia ilegal lo comercializaban de 2 maneras. Una era procedente del fruto de los robos, y otra traído de manera ilegal a nuestro territorio. Gracias a esta operación Tutum se han esclarecido los 18 robos realizados por esta banda en las 4 provincias, de los que se han podido recuperar numerosos efectos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con esta operación. Y la Ertzaintza ha localizado un zulo de ETA en el monte Archanda, en el municipio de Bilbao, con armas y diverso material electrónico en su interior, según información de la lucha antiterrorista. Entre las armas encontradas hay 3 pistolas, 2 subfusiles, una granada casera con el anagrama de ETA y una bomba trampa. Al parecer se trata de un zulo antiguo, según han precisado las mismas fuentes. Un agente de la Ertzaintza, fuera de servicio, encontró a las 18:30 horas un bidón de metal de dicho monte, en donde, según las citadas fuentes, se escondía material bastante antiguo de la banda terrorista ETA. Y 2 despachos de la sede central del partido político Vía Democrática en Sant Just d'Esvern, Barcelona, han ardido resultando dañados varios ordenadores y documentación archivada en ese lugar. Un portavoz del partido contrario a la inmigración ilegal y descontrolada y hermanado con el alemán de Freixer ha indicado que el incendio podría haber sido provocado por un cóctel Molotov, aunque todavía no se han cerrado las investigaciones sobre este suceso. Los hechos han ocurrido hacia las 4 horas de esta madrugada en el número 5 de la calle Major de Sant Just d'Esvern, y hasta allí se desplazó diferentes efectivos de los bomberos y de la policía local. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció ayer que la operación que mató a Osama Bin Laden, de no haber dado con él, hubiera tenido significativas consecuencias. Mientras, Pakistán ha negado ser refugio de los terroristas y Estados Unidos pide una explicación de por qué Osama Bin Laden pudo vivir durante años a escasos 50 kilómetros de Islamabad. Pakistán niega ser un refugio de terroristas. Entre tanto, Estados Unidos espera una respuesta convincente de su aliado para explicar cómo Osama Bin Laden pudo vivir posiblemente durante años a escasos 50 kilómetros de Islamabad, en una localidad repleta de militares. Washington de momento no acusa, pero espera una investigación.
A día de hoy no tenemos pruebas que indiquen que las autoridades pakistaníes tenían conocimiento previo, pero hay hechos que necesitan ser investigados, como que Osama Bin Laden pasara 6 años en ese pueblo a 35 millas de la capital de Pakistán, Islamabad, en una localidad conocida por albergar una importante academia militar. El embajador de Pakistán en Estados Unidos ha prometido que rodarán cabezas si al terminar la investigación se establece una cadena de negligencias o algo peor. Hussain Haqqani. Rodarán las cabezas una vez terminada la investigación. Si es por causa de incompetencia, compartiremos esa información con Estados Unidos. Y si Dios no lo quiera, encontramos algún tipo de complicidad, tendremos tolerancia cero. Las dudas sobre la lealtad del aliado pakistaní en Washington parecen evidentes, ya que ni la Casa Blanca ni el Pentágono informaron al gobierno de Islamabad de la Operación Jerónimo, por temor a que una fuga de información pusiera en peligro la misión. Y ayer se celebró en Egipto una gran manifestación contra la violencia en la que paradójicamente han resultado heridos al menos 10 personas. El gobierno egipcio ya decretó el toque de queda en el barrio donde se celebró la movilización islamista. La tensión entre cristianos y musulmanes estalla a menudo en el sur del país, pero es cada vez más palpable en la capital. La violencia entre comunidades religiosas pone en guardia a Egipto. El gobierno provisional ha prometido actuar con mano de hierro y el ejército juzgará a casi 200 personas en tribunales militares. Este domingo se ha celebrado una gran manifestación contra la violencia que ha tenido momentos de gran tensión frente al edificio de la televisión pública. Hay al menos 10 heridos. El Ejecutivo ha concluido que la violencia confesional se debe a una contrarrevolución tras celebrar una reunión de crisis. El ejército ha impuesto un toque de queda en el barrio de Imbaba del Cairo, donde se produjeron los enfrentamientos la víspera. 12 personas murieron y más de 230 resultaron heridas. Todo comenzó cuando un grupo de musulmanes intentó asaltar la iglesia cristiana de Mar Mina en medio de rumores sobre dos jóvenes conversas al Islam. El funeral de las víctimas se ha celebrado en un ambiente de gran tensión. Es el peor incidente entre las dos confesiones desde el pasado 9 de marzo, cuando murieron 13 personas en un episodio similar. Vamos ahora con la información del tiempo. Dejamos atrás la borrasca y vuelve la estabilidad en prácticamente todo el territorio español, que va a ser la nota predominante durante las próximas horas en la mayor parte del país. La novedad más importante viene marcada por el progresivo ascenso térmico que notaremos a partir del martes en toda la península debido al anticiclón. Las temperaturas rondarán entre los 20 grados de mínima y los 30 de máxima en términos generales. Y el ambiente será estable en Andalucía, irán desapareciendo poco a poco las nubes y predominarán los grandes claros. Temperaturas suaves protagonizarán los próximos 5 o 10 días en el sur peninsular, en Andalucía. Un programa de radio en directo, flash moves, talleres de maquillaje, concursos de disfraces y encuentros de videojugadores son algunas de las actividades que podremos encontrar en Expo Manga 2011, mucho más que el salón madrileño dedicado al cómic japonés. Después de 3 días repletos de actividades, termina Expo Manga 2011 con su plato fuerte, el tradicional concurso de cosplay o lo que es lo mismo, trajes inspirados en personajes de manga. A la vista está que muchos otakus se han pasado meses preparando, cosiendo y diseñando estos vistosos trajes que para poder optar a premio deben estar hechos a mano y permitir moverse para actuar y jugar a ser el personaje sobre el escenario. Expo Manga 2011 ha sido mucho más que el salón madrileño dedicado al cómic japonés. La feria, que este año cumple su 10ª edición, se ha convertido en una cita imprescindible para los lectores de cómic y manga y se ha consolidado como lugar de encuentro para compartir intereses, conocer gente e informarse sobre las iniciativas que rodean a esta afición.
o conseguir un ejemplar de una colección descatalogada, hacerse con un póster original y casi único, camisetas, peluches, figuras o espadas. En torno a 30.000 aficionados al cómic han visitado el salón en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Además, venir disfrazado daba hoy acceso gratis. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más información. Muy buenas noches.